Si puedes, apóyame en Patreon. Tendrás beneficios exclusivos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Seguimos con reacciones y volvemos con una dupla. Bueno, que nunca las hemos reaccionado ellas dos juntas, o sea, como dúo. Va a ser la primera vez, aunque se han pasado varias veces aquí, ellas en el canal. Harumo y Mai y Yuna Cerita. Esto está en el canal oficial de Harumo y Mai, en este caso. Yuna Cerita sería como, claro, la colaboración de Harumo y Mai. La canción es Turn It Up, videoclip oficial, y es una recomendación de reacción de mi gran amigo, el Macuachito, a quien, por supuesto, agradezco el gran apoyo entregado a este canal. En la descripción me aparece de que Harumo Imai es la compositora, arreglista, toca el saxo tenor, toca los teclados, y Yuna Cerita sería la bajista. Interesante, porque no sé qué tipo de música será, porque estas chicas las conocemos más en el ámbito del jazz fusión, entonces no sé si será algo un poco alejado de esto o será algo parecido, no sé. Lo vamos a descubrir en este videoclip oficial de Turn It Up. Harumo Imai junto a Yuna Cerita, amigos míos. Bastante sugerente las chicas, oye. Bueno, igual le conocía este lado así como sexy de Yuna Cerita, porque las veces que me ha tocado hacer reacciones a ella, y cuando hago las ediciones siempre busco fotos. Y hay fotos bastante sugerentes de Yuna Cerita que me he encontrado por ahí que que podía esperármelo de ella, así con esa pose así sensual. Pero Harumo y Mai no lo sabía. Bueno, enterarse también. Ya. Ahora sí. Cachete con cachete. ¿Serán las voces de ellas? Qué pegadizo es ese pasaje, o sea, el riff principal en bajo. Salud. Thank you.
A ver, obviando el videoclip en sí, la verdad que es bien como atmosférica la pieza musical esta, porque es tranquilita, es simple, pero los arreglos, en cuanto a la ejecución del saxo tenor de Harumo, como la ejecución del bajo de Yuna Cerita, siempre rayan la perfección. Usan tremendas músicos ella. Yo siempre la he visto en vivo. Primera vez que, o no sé si es la primera vez, pero la gran mayoría de veces yo las he visto en vivo y puedo dar certeza de su tremendo talento. Son grandes, grandes músicos. Entiendo que esto debería ser una especie de humorada, ¿verdad? Si yo no las conociera y veo este video como la primera vez frente a ellas, o sea, reaccionándolas, a lo mejor pensaría que están recurriendo a, no sé, a verse sexys, a mostrar escenas subidas de tono como para ganar visitas, ¿verdad? Pero ellas no lo necesitan porque son tremendas músicos y ellas sobresalen por eso. Entonces entiendo que esta es una humorada, es haciendo el loco en un video, pasándola bien. Pero ojo, que por otro lado, todas estas escenas bien divertidas, simpáticas, le voy a decir, también van muy de la mano con el aura, con la atmósfera de esta pieza musical. Una pieza musical muy sensual, muy atmosférica, con una línea de bajo también sugerente, con ese riff súper pegadizo de Yuna Cerita, y con la ejecución en el saxo de Harumo. Perfecta. Muy sensual también, por la forma en que hilvanaba las notas. La verdad que una estructura de música sencilla, pero muy bien arreglada. Y con esa pizca adicional para crear una atmósfera distinta, sugerente. Y también eso es lo que muestran en el video. No me quejo, no me quejo para nada, porque ya las conozco, son tremendas músicos. Y bueno, para qué andamos con cosas, también es bueno verlas así, pues. Buen tema, pues. Buenas imágenes. Ahí tenemos ahí a... No sé por qué vi a Harumo como que de repente se reía, como que a lo mejor se sentía un poco incómoda por lo que estaba haciendo. Bueno, no creo que incómoda tampoco, nadie la está obligando, es su canal. Ahí tenemos a una sugerente y una cerita. Y ahí tenemos a Harumo también. Como que se están preparando. Están poniéndose en onda para lo que viene. Claro, la canción, o sea, el título se llama Turn It Up, por algo será. Buena colaboración, me gustó. La atmósfera me gustó. El video también. Y la verdad es que es una buena forma de seguir conociendo la discografía y las distintas ramas que cubren estas chicas. Potentísimas. En todo el ámbito de la palabra, amigos míos. Harumo y Mai junto a Yuna Cerita, Turn It Up. Y te agradezco, mi gran amigo el Macuachito, por esta potente, potentísima recomendación del día de hoy. Nos vemos, amigos, en la siguiente. Adiós.